Y sí, gente, López Obrador, presidente de México, lo había advertido, lo había adelantado al actual gobierno argentino de Alberto Fernández. ¿Y qué advirtió, qué adelantó? Que Javier Milei iba a ser el nuevo presidente de Argentina. ¿Y por qué digo esto? Porque López Obrador envió un claro mensaje al gobierno de Alberto Fernández. El presidente consideró que le hizo falta decisión a gobernantes argentinos. El gobierno argentino zigzagueó, y esto lo dijo el 14 de agosto. Muchos dirán, pero yo no escuché a López Obrador decir que el nuevo presidente de Argentina es Javier Milei. Sí, López Obrador no lo dijo exactamente, pero con sus palabras dio a entender que así sería. Al decir que el gobierno actual zigzagueó y le faltó decisión, obviamente, quiso decir que el gobierno no estaba fortalecido, no estaba unido. Pero bueno, para dejar más en claro las palabras de López Obrador, escuchemos a López Obrador el 14 de agosto del 2023. Cada país tiene su historia. No se pueden extrapolar experiencias. Es muy distinta la historia de México a la de Argentina, la idiosincrasia. Sin embargo, en el caso de Argentina les ha afectado mucho la crisis económica, porque el gobierno de derecha, conservador, de Macri, endeudó por completo al país con la complicidad del Fondo Monetario Internacional, porque le dieron dinero cuando se estaba rebasando la capacidad de pago de Argentina. ¿Y por qué le dieron más de la cuenta? Porque estaban de por medio de las elecciones y querían que Macri, de derecha, conservador, continuara como presidente. Entonces, no gana Macri, gana Alberto Fernández, y queda una enorme deuda, y el Fondo Monetario Internacional les dio la espalda cuando ellos eran corresponsables de ese endeudamiento. Esto precipitó una crisis económica que desde luego afectó al pueblo de Argentina y produjo inflación, y las crisis económicas le ayudan siempre a la derecha, al conservadurismo. Entonces, esa crisis pues causó mucha molestia y lleva a estos resultados. Agréguenle que faltó, lo digo así de manera muy respetuosa, cariñosa, porque quiero mucho a los dirigentes progresistas de Argentina, les faltó más decisión, zigzaguearon demasiado. Uno debe de anclarse, no zigzaguear, uno debe estar siempre con el pueblo, no querer quedar bien con todos, porque termina uno quedando mal con todos. Atender a todos, respetar a todos, pero darle preferencia a los pobres. O sea, por eso yo digo, ¿con quién se debe de gobernar? Pues con todos, pero principalmente con el pueblo. ¿Quién necesita más apoyo? El pueblo. ¿Quién nos debe guiar en todas nuestras acciones de gobierno? El pueblo. ¿De dónde venimos? ¿Qué somos? Pueblo.
muchas veces. Pueblo, pueblo. ¿No se oye? Pueblo, más fuerte. Pueblo, pueblo. Entonces, cuando no hay definición, pues también pues no se puede contar con el apoyo del pueblo. En la historia nuestra lo constatamos cuando un hombre muy bueno, amante de la libertad, apóstol de la democracia, enfrentó al conservadurismo, al golpismo de Huerta, con la participación descarada de un embajador de Estados Unidos, que es preferible olvidar, el peor embajador de Estados Unidos en México. Bueno, ¿por qué? Cuando detienen a Madero, aquí, en el Palacio, sale al balcón y llama al pueblo. Y la gente se hace desatendida. Como si predicara en el desierto. Desentendida. Porque pudo haber hecho la alianza con los campesinos zapatistas, ¿no? Y tener una base de apoyo para poder enfrentar a esa minoría. Rapaz, esa pandilla de rufianes. Era la única manera de que triunfara su ideal democrático. La enseñanza es no darle la espalda al pueblo. Y en Argentina, como aquí en México y como en todo el mundo, nada más que aquí existe las redes sociales más activas, y la mañanera, pero allá tiene un poder casi absoluto la prensa. Entonces, toda la campaña mediática, fuertísima. Entonces levantaron a este personaje. Y por eso fue el resultado de ayer. Ahí escuchamos al presidente de México. Y a mi parecer, quizás me equivoco, muchas veces López Obrador aconsejó al gobierno actual y muchas veces no lo escucharon. Creo yo que era muy importante escuchar a López Obrador, porque los resultados dan a la vista. Es un presidente muy trabajador, inteligente, solidario. Y por eso mismo, a estas clases de personas hay que escucharlas. Pero bueno, el tiempo le dio la razón a López Obrador. Y hablando del presidente de México, se cumplieron 5 años del mandato de López Obrador. ¿Y qué pasó? Escucha esto. En sus redes sociales puso esto. Con la inauguración del Aeropuerto Internacional de Tulum, Felipe Carrillo Puerto, demostramos que el humanismo mexicano y la economía moral sí funcionan. Además, ayer anunciamos el incremento del 20% al salario mínimo. En esencia, el progreso con justicia, modernidad forjada, desde abajo y para todos. Ya cumplimos 5 años de gobierno. Gracias, decía el presidente de México. Las gracias del presidente, obviamente, es porque el pueblo mexicano apoyó a más no poder. Y eso es a base de trabajo. Esto no es suerte, casualidad. Esto es a base de trabajo. El pueblo apoya cuando tiene un presidente que trabaja por él. Así de fácil. Estos 5 años, López Obrador hizo grandísimas cosas. Es por eso que lleva la aprobación cerca del 70%, está en segundo lugar, luego de Modi, como mejor presidente del mundo. Veamos un pequeño fragmento de esta gran inauguración del Aeropuerto Internacional de Tulum, Felipe Carrillo Puerto. Realmente asombroso lo que hizo López Obrador estos 5 años
no lo hace ningún presidente en ninguna parte del mundo. Quizás algunos dirán, ah, pero mi presidente hizo esto, lo otro. Pero como López Obrador, no hay dos. Hechos y no palabras. Así de fácil. Gente, dejen su like, compartan el video. Y gracias de corazón por el apoyo de siempre. Abrazo, gente. Se los quiere y respeta. Torre Tulum transmite el mensaje para el señor presidente. Respetable señor Andrés Manuel López Obrador, desde la Torre de Control, Tulum, les enviamos un fraternal saludo y es un honor darles la más calurosa bienvenida al nuevo aeropuerto internacional Felipe Carrillo Puerto. Es un honor ser parte fundamental de este proyecto de nación que se convertirá en emblema del gran legado en esta administración. Recordar que hoy cumplimos 5 años de gobierno. Estamos demostrando que es viable, sí funciona el humanismo mexicano, la economía moral, y es viable aplicar una política que busque la modernidad. Esto, pero forjada desde abajo y para todos, como se demuestra, repito, en este aeropuerto internacional de Tulum, Felipe Carrillo Puerto. Que la inversión pública, contrario a lo que algunos piensan, es fundamental para el desarrollo, porque, entre otras cosas, se generan muchos empleos, se distribuye el ingreso y se reactiva pronto la economía. No es casual que en este año el sureste esté creciendo al doble que el norte del país. Algo que no sucedía en décadas. Pero no solo es la construcción de infraestructura, el desarrollo industrial, en especial del petróleo, de la industria eléctrica, lo que ha beneficiado al sureste y a todo México. Han sido también los programas de bienestar. Por eso vamos nosotros a continuar con esta política en el tiempo que nos faltan, 10 meses, y deseo con toda mi alma de que haya continuidad con cambio, que continúe la transformación con cambio. Muchas gracias de todo corazón, muchas gracias.
¡Viva México! ¡Viva México!